Buenos días a todos, a los que se han conectado. Comenzamos ahora en 2 minutos. Agradecemos por esperar. Como decía Juan, los que tienen el micrófono, si pueden ponerlo en mute, les agradecemos y comenzaremos ahora en 2 minutos. Muchas gracias. Bueno, ahora sí comenzamos. Gracias a todos por participar de este webinar. La idea de este webinar es presentar las propuestas que hasta ahora están en discusión y que se van a presentar en el próximo evento, el ACNIC 28, en Montevideo, Uruguay. Bueno, las propuestas que están ahora en discusión son cinco, también están presentes acá los moderadores, Juan Alejo Peirano y Paola Pérez, que bueno, cualquier consulta que tengan la pueden hacer. La modalidad que vamos a usar es, bueno, cada autor de la propuesta va a presentar brevemente la propuesta, porque en verdad digo, no es algo nuevo, ya está en discusión. Y la idea es, bueno, poder generar un espacio más de discusión en el cual puedan hacerle preguntas directamente al autor o mismo transmitir su opinión como un espacio más para poder expresarse y tener en cuenta para la decisión del consenso sobre una propuesta de política. Así que bueno, entonces le voy a dar en primer lugar la palabra a la propuesta 2017-2, que es la de transferencias interregionales, unidireccionales hacia el ACNIC, que el autor es Daniel Miroli, y bueno, así que Daniel, te doy la palabra a ti. Adelante. Hola, buen día a todos. Me escuchan, ¿verdad? Espero que sí. Bueno, creemos nosotros en esta propuesta, pensamos que quizá fue planteada con una óptica un poco
no justa. Hay una visión también de la parte del ACNI sobre esta propuesta. Contactamos a Edmundo Cáceres, que él colaboró con nosotros y nos ayudó a dar una visión un poco más, no sé cómo decirlo, quizá más adaptada, más idónea a las necesidades actuales y a lo que está pasando en LATNIC con las transferencias. Entonces, basados en esta nueva versión, le voy a dar la palabra a Edmundo para que presente los cambios. Edmundo, si que querés avanzar y presentar estos cambios. ¿Aló? Sí, gracias Daniel. Edmundo, ahí, adelante. Sí, perdón, solo estaba recuperando el texto porque la versión que aparece publicada en LACNIC no tiene los últimos cambios. Estamos hablando en algunas modificaciones que se hicieron en la propuesta, incluyen en el resumen aclarar que la propuesta únicamente permite o busca permitir transferencias hacia dentro de la región y las transferencias hacia afuera de la misma no son permitidas con esta propuesta, no están dentro del alcance de esta propuesta. También hacer notar que en distintos operadores, distintos escenarios, los operadores de redes de la región, LAC y de otras regiones, enfrentan ese problema de que ya no hay direcciones, dado que 4 de los 5 registros regionales han llegado a la terminación del pool de direcciones de 4. Es claro que todo el mundo apunta a que IPv6 es la solución a ese problema. Pero en el momento en el que nos encontramos, no es suficiente apuntar hacia que la solución es IPv6, porque incluso quienes están haciendo transición de protocolo de IPv4 a IPv6, requieren tener direcciones IPv4 disponibles para poder maniobrar, ya sea manteniendo servicios que solo son disponibles en IPv4 y de los cuales no tienen una versión que funcione en IPv6, o construyendo soluciones para mover a sus clientes de una versión del protocolo al otro. Por el momento, obviamente no es posible hacer un encendido de IPv6 y un apagado de IPv4, como todos quisiéramos para salir del paso y cambiar de versión de protocolo. También hay, bueno, consideramos que es necesario recalcar que la no existencia de una política que permita transferencias no implica que las transferencias no ocurran. Simplemente implica que las transferencias no se ven reflejadas en los registros correspondientes de los registros regionales. Y también, una de las tareas fundamentales que tienen los registros regionales es estar actualizados, que la información que contienen sea válida y de esa forma sea útil para quien la necesite utilizar para los fines que requiera. El que exista una política que permita las transferencias ayudará a que el registro se mantenga válido, que las transferencias que hayan ocurrido salgan a la luz, sean registradas, que quienes tengan intenciones de hacer transferencias puedan ir entre los registros regionales e indicar que van a hacer una transferencia y que ésta se refleje en los registros, al tiempo que quienes necesiten las direcciones y busquen direcciones y consigan una transferencia, resuelvan de una forma temporal los problemas que tienen. Esto, obviamente, esta política no busca resolver a largo plazo la escasez de direcciones, dado que es imposible, no hay suficientes direcciones IPv4 como para resolver ese problema. Pero sí les puede dar la posibilidad de resolver temporalmente su problema y de aliviar el problema de transición que tengan. En ese sentido, las propuestas que se hacen incluyen las sugerencias que indicó el staff de LACNIC, cambiar el título de la sección. El título actual de la 23218, que dice transferencias de bloques IPv4 hacia dentro de la región LACNIC,
El texto propuesto ahora es 23218, transferencias de bloques IPv4 dentro y hacia la región LACNIC. Algunas modificaciones en el punto 23218.3, que habla de que ante una solicitud de transferencia de un bloque IPv4, LACNIC verificará que la entidad fuente es el titular de dicho bloque, según consta en los registros de LACNIC. El solicitante probado de la entidad de transferencia que transferiría debe presentar a LACNIC una copia del documento legal que respalde la transferencia. En texto propuesto, se incluye que si la fuente de la solicitud de transferencia está dentro de una región cuyas políticas de LACNIC permiten la transferencia de direcciones hacia LACNIC, LACNIC aceptará la verificación del RIR de la fuente, de que la fuente es el titular de dicho bloque. El solicitante aprobado y la solicitud que transfiere los recursos deben presentar ante LACNIC una copia del documento legal que respalde la transferencia. Modificación del 23218.4. Con consideraciones sobre la bitácora de las transferencias, hablando de que se debe incluir el RIR de origen, la organización receptora y el bloque que lo transfirió. En el 23218.6, agregando que el bloque previamente transferido bajo esta política no podrá ser subsecuentemente transferido durante un periodo de un año. Básicamente son las modificaciones que se proponen, las razones, justificación para la política. No sé si tiene algún comentario, alguna duda. Muy bien, muchas gracias Edmundo. En resumen, también quería agregar que ayer recibimos esta nueva versión y, como decía Edmundo, lo que modifica es la parte del título, que es lo que decía, que antes decía nada más, no era representativo, que es lo que se habló en el foro. Lo único que modifica es esa parte del título. No sé, a ver, ahora les doy la palabra a ustedes. ¿Quién tiene algún comentario para hacer? Si está a favor o en contra de esta propuesta de política, puede dar su opinión. Adelante. Janina, aquí es Ricardo. ¿Me escuchan? Sí, hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Edmundo. ¿Todo bien? Sí, hola Ricardo. Sí, una consulta, la verdad que solamente una consulta. La política tiene una característica, ¿no? Que es unidireccional. Y como comentás ahí en la parte de información adicional, algunos registros regionales, como el ARIN, solicita que la transferencia ocurra con un otro RIR que tenga una política recíproca, ¿no? Sí. Entonces, en ese caso, las transferencias en ese momento no serían posibles con ARIN. Exacto. Y hay una suposición que quizás se permita con RIPE. Mi preocupación es lo siguiente, ¿cuán efectivo puede ser una política que quizás no se pueda utilizar? ¿Puedo responder? Daniel Miroli. Claro. Sí, RIPE tiene la política unidireccional. Y creo que nosotros lo documentamos eso, pero lo podemos producir otra vez. Y ARIN está discutiendo y están a favor, pero RIPE tiene en este momento la política establecida, que quiere decir que ellos no exigen reciprocidad en las transferencias. ARIN sigue la misma política, se sumaría como otro RIR a poder ser un... uno más de los que tienen una política a favor de las transferencias unidireccionales, pero en este momento RIPE sí tiene la política establecida que no exige reciprocidad en las transferencias. Correcto. Claro, para aclarar, no es una esperanza nuestra, es algo que ya lo hemos hablado con ellos y creo que lo hemos documentado nosotros, hemos puesto una carta o algo de ellos para soportar nuestra... lo que decimos. También tenemos una carta de opinión de
de Arin, que también la podemos producir, creemos que quizá ellos se sumen, quizá sí, quizá no, pero tenemos un registro que está en este momento a favor, dado su política de transferencias, a favor de las políticas unidireccionales. No exigen reciprocidad, no van a exigir al ADNI que tengan la misma política con ellos. También para aclarar, esas son cosas que están al día, o sea, al día de hoy. En el momento, por ejemplo, que hicimos el análisis de impacto, o sea, de la versión anterior, sí, RIPE y APENIC podrían permitir las transferencias, pero digo, esta situación puede cambiar en cualquier momento si alguien cambia la política, tanto a los ARIN, que no la permite ahora, podría permitirla, como también RIPE, que ahora sí la permite, podría no. O sea, podría cambiarla, exactamente. Exactamente. Gracias, Daniel, y gracias, Ricardo. ¿Alguien más quiere meter alguna opinión, si está a favor o en contra de esta propuesta? Bien, muy bien. Dado que tenemos varias propuestas, vamos a continuar con la siguiente. Igual les recuerdo que la idea es seguir la discusión, como siempre, por la lista. Dejar su opinión también en la lista de políticas para poder seguir la discusión. Así que bueno, ahora vamos con la siguiente propuesta política que está en discusión, que sería la 2017-6 de modificación del proceso de recuperación de recursos, que el autor de esta propuesta es Edmundo Casares. Así que bueno, le doy la palabra a Edmundo. Adelante, Edmundo. Sí, voy nada más también a... Sí, como lo mencionaba Yanina, ayer mandé una modificación de esto y lo siento que todavía no esté publicada porque... Bueno, la modificación de la política únicamente lo que es en la versión 2, hago una, tomando con las consideraciones del estado de la CIP, aclaro que lo que se va a modificar es el registro NS que apunta a los servidores autoritativos de resolución inversa de los recursos que estén en el proceso de recuperación. Aclaro también que es únicamente una medida para llamar la atención de aquellas organizaciones que no estén en contacto con el ACNIC o con el NIR correspondiente, y que la información de los registros NS que hayan sido removidos pueden ser restaurados una vez que la organización entre en contacto con el ACNIC, aun cuando la situación no se haya resuelto. Vamos, el espíritu de esta propuesta es simplemente tener un mecanismo para asegurarnos que quien tiene los recursos asignados está en contacto con la ACNIC o con el NIR correspondiente trabajando en resolver la situación que llevó a tener sus recursos listados para recuperación. Listo. Gracias, Edmundo. Le doy la palabra. ¿Alguien quiere comentar? Esta propuesta había tenido alguna discusión también. Le doy la palabra a alguien si quiere emitir su opinión. Yanina, Ricardo nuevamente. Sí, adelante, Ricardo. Solamente para decir que estoy de acuerdo. Creo que es una medida bastante importante porque incluso justa con los demás, porque nosotros siempre decimos que no cobramos por las direcciones, sino que por el servicio que brindamos y lo que es correcto. Y si hay organizaciones que hacen el pago,
correctamente pueden utilizar los servicios. Y si hay organizaciones que están en el proceso de recuperación porque no han pagado, de alguna forma estamos, le estamos brindando un servicio por lo cual no nos están pagando. Y creo que quitar algunos de los servicios para que les llamemos la atención termina también justo con los demás que están pagando por el servicio, mientras los que no pagan siguen utilizando. Y creo que por eso es bastante justo y estoy de acuerdo. Muchas gracias, Ricardo. ¿Alguien más que quiera decir su opinión al respecto, a favor o en contra? Puede hacerlo ahora, adelante. Bien, bueno, de vuelta, pueden también seguir la discusión a través de la lista. También es importante, como decimos siempre, que digan qué es lo que... qué es lo que les parece sobre todo esto, porque nada, después a la hora de para los moderadores poder tomar la decisión sobre consenso o no, necesitan tener la mayor cantidad de input posible, así que les agradecemos dejar siempre su opinión acá o en la lista. Bueno, entonces seguimos con la siguiente propuesta. Vamos a darle la palabra, un segundo. En la siguiente propuesta de política, que va a ser la 2017-7, que sería de reducción del periodo de últimos comentarios en el proceso de desarrollo de políticas del ACNIC, que bueno, también es Edmundo que presenta esta propuesta. Así que bueno, le doy la palabra a Edmundo. Adelante, Edmundo. Perdón, les prometo que es la última que tengo en esta lista, me parece. En la segunda versión, no tengo modificaciones sobre la última versión, es la 2, sobre la cual ya platicamos hace algunas semanas. La idea es reducir el periodo de últimos comentarios a 30 días. Me parece que esto le daría un poco más agilidad al proceso de desarrollo de políticas una vez que ya han sido discutidas, han sido presentadas en el foro y que únicamente esperan en la revisión por el directorio. El espíritu de esta propuesta es simplemente eso, que 45 días después de la presentación y de que tuvieron consenso, a mí me parece algo excesivo. No podemos, obviamente, como ya lo hemos discutido, tomar una referencia de decir es que nunca se han utilizado o se ha utilizado muy pocas veces el periodo de últimos comentarios. La idea no es limitar la expresión de nadie, simplemente, vamos, es hablar sobre una propuesta que ya ha sido discutida previamente al foro, ha sido presentada en el foro. Los issues que ha tenido en el foro han salido allí, muchas veces las propuestas han regresado a la lista, se han modificado, tienen nuevas versiones, y cuando ya han alcanzado el consenso, esperan que el directorio la ratifique y esperan simplemente para ser ratificada por 45 días, que vamos, podríamos acortar un poco ese tiempo. Esa es simplemente la idea de eso. Bien, muchas gracias, Edmundo. También habían surgido comentarios de la cantidad de días y eso. Bueno, en esta nueva versión se ajustó. Le doy la palabra a alguien si quiere emitir su opinión con respecto a esta propuesta de política. Puede hacerlo ahora. Bien, de todas formas, igual esta propuesta había tenido algunos comentarios en la lista, así que, bueno, también se puede seguir la discusión por ahí, y,
Y bueno, entonces, si nadie quiere hacer ningún otro comentario, continuamos con la siguiente, que sería la 2017-8 de modificar la primera distribución IPv6 a usuario final, que esta es una nueva propuesta, todavía no se había llegado a discutir en un webinar, que el autor es Ricardo Patara, así que bueno, le doy la palabra a Ricardo. Adelante, Ricardo. Bueno, gracias Gianina, gracias a la CNIC por la oportunidad. La idea básica es equiparar, hacer una equiparación de lo que ya tenemos con los ISPs, los Internet Service Providers, que a ellos les permite en ese momento cambiar la primera asignación IPv6. La justificativa es que muchas de las asignaciones IPv6, muchas de las solicitudes de IPv6 fueron hechas quizás con un plan inicial no así muy bien hecho, o quizás no se llevó algunas consideraciones de ruteo interna. No, son varias las posibilidades que puede llevar una persona a presentar un plan que al momento de utilizar el IPv6 se ve no muy factible, no muy bueno, y a los ISP se le permite cambiar la asignación inicial, o ahora con la implementación de la propuesta de Jordi, es recibir una asignación adicional que contemple en el total las direcciones IP, en ese caso IPv6, que necesita en su red. Eso no existe para los usuarios finales. A los usuarios finales se limita la asignación inicial y listo, no hay otra posibilidad. Cuando se detecta que quizás el plan inicial presentado no es suficientemente bueno para su red, a su momento, o quizás a los planes más bien hechos en el futuro. Entonces, la idea es básicamente copiar lo que tenemos para los ISPs, permitiendo a los usuarios finales cambiar su asignación inicial por una vez solamente, sea para recibir un prefijo más corto, por consecuencia un bloque más grande, cuando sea posible hacer ese cambio, porque hay una reserva hecha por el RIR o por el NIR, o devolver la asignación inicial y recibir un otro bloque, y ahí con el tamaño necesario, basado en un plan bien presentado, bien justificado ante el RIR o NIR, o entonces quedarse con la asignación inicial y recibir un bloque adicional que sumado la adicional inicial contemple la necesidad de direcciones a su momento. Entonces la idea básica es hacer una equiparación de lo que hay para los ISPs en ese momento para los usuarios finales. Si hay comentarios, dudas. Gracias, Ricardo. Le doy la palabra, si alguien quiere hacer alguna consulta a Ricardo sobre esta propuesta que es nueva, que está en discusión. Si algo no quedó claro, creo que esto es una buena oportunidad que lo tenemos a Ricardo acá, o simplemente decir su opinión a favor o en contra. Adelante. Hola. Sí, adelante. Hola, ¿qué tal? Soy Jordi. Ricardo, yo te mandé un comentario que al final no sé si hay, la verdad es que no he revisado si has hecho alguna modificación de la propuesta. En el comentario que yo te mandaba tocaba dos temas. Uno de ellos básicamente era un pequeño detalle del texto que yo había propuesto en la propuesta que se aceptó. Que permitía que de alguna manera, estoy intentando mirar en el correo que te mandé, con ese pequeño cambio en el texto se hacía exactamente lo mismo que tú pretendías, pero además se permitía que el usuario final que pedía una modificación supiera de antemano si quedaba espacio adyacente para que en el futuro pueda hacer modificaciones y eso ayudarle a tomar la decisión de si acogerse a un cambio de la longitud del prefijo o incluso un cambio del prefijo completo. No sé si te diste cuenta de ese detalle y cuál es tu opinión al respecto.
Hola Jordi, sí, incluso yo había contestado de pronto a tu propuesta, creo que es interesante, pero ahora me queda un poco más claro. En el email no se entendió bien, ¿correcto? Exacto, yo había pensado que era solamente un ajuste gramático, de la gramática. No, era con la intención de que, como realmente por el sparse allocation que utiliza LACNIC, igual que el resto de los registros, puede que se haya agotado el espacio contiguo y puede que se le permita hacer este cambio con el mismo prefijo, con más bits, pero si en el futuro necesita más espacio y lo justifica, le obligue a renumerar. Entonces yo creo que es importante que el usuario final sepa de antemano, dentro de lo posible, lógicamente, si le conviene en el caso de que en el futuro pueda crecer, renumerar ahora o renumerar más tarde cuando tiene una red más grande. Bueno, creo que hay dos puntos ahí. En ese caso, creo una parte, creo que es algo más operacional de dejar a la CNIC o al NIR presentar al usuario cuáles son las opciones. No me parece que sea necesario estar en la política algo que va más del operacional. Ahora, un otro punto, y ahí yo pido a Janina y a los chairs del grupo que me digan si estoy bien o no. Pero me parece que a los usuarios finales no se les permite asignación adicional. Así que eso no tendría sentido darle la opción de elegir pensando en el futuro pueda obtener una asignación adicional que a los usuarios finales no se les permite asignación adicional. O sea, correcto, en verdad, ahora estando en la fase de agotamiento, no hay asignaciones adicionales. Estamos hablando de IPv6, el agotamiento aquí no tiene nada que ver. Disculpa, tenés razón. Me he perdido por un momento, digo, ¿qué ha pasado? Disculpa. Sí, pero incluso para IPv6, para usuarios finales, incluso para IPv6, el texto actual de la política no hay un párrafo que indique que se permite asignaciones adicionales a los usuarios finales. Lo cual, si es así, pienso que es un error que hay que corregir, pero bueno, sería otra propuesta más. ¿O tú ves que no tiene sentido asignaciones adicionales para un usuario final? Yo creo que sí, obviamente, ¿no? Sí, lo que indico es con base al texto que hay hoy. Correcto. Creo que el punto tuyo es interesante, pero nuevamente, creo que es algo del operacional, el LACNIC, y ese comentario adicional que en el momento no hay asignación adicional a los usuarios finales. Yo tengo mis dudas, no sé, tendría que repasar el manual de políticas, pero me extraña que no haya posibilidades de distribución adicionales, porque no sé, no le veo el sentido. Estoy seguro que en otro RIR sí que existe. Pero en cualquier caso, aunque no las hubiera, el cambio que yo proponía permite que si en el futuro las hay, no haya que modificar de nuevo esta propuesta. ¿Me explico? Sí, perfecto. Pero ¿no te parece que es? Sí. ¿No te parece que es algo más operacional del RIR, NIR? Claro, pero respecto al tema operacional, fíjate que uno de los comentarios que hubo en el estudio de impacto que hizo la CNIC a mi propuesta era que efectivamente se estaba haciendo así sin documentar. Entonces, que precisamente el staff de la CNIC consideraba que era mejor que estuviese documentado. Es decir, que hasta cierto punto yo entiendo y estoy de acuerdo contigo en que no hay que dar los detalles totalmente estrictos de cómo opera la CNIC, pero sí algo tan importante como que la CNIC no se le olvide, por decirlo de alguna manera, informar al usuario de que con este cambio ya no va a poder hacer más si mantiene el prefijo. ¿Me explico? Es decir, no lo veo tanto como un tema operacional, sino como un tema más de informar al usuario para que decida si prefiere cambiar el prefijo y renumerar ahora o correr el riesgo de, si en el futuro necesita crecer, tener que renumerar más tarde. Perfecto, estoy de acuerdo. Yo puedo enviar una nueva versión de la propuesta con este cambio.
no tengo problema con eso, incluso el correo que envié a la lista cuando tú presentaste ese comentario fue justamente para comprender mejor y no veo problema, puede ser. Pues seguramente ese correo se me escapó por algún motivo, lo siento. Ricardo, Juan Peirano acá, ¿cómo estás? Bien, bien. Todo bien. Solo un comentario respecto a lo que mencionaste de las asignaciones adicionales. Hasta donde entiendo, en el punto 4.5.4.2 del manual, la sección IPv6, dice: sucesivas asignaciones tendrán que ser documentadas y justificadas. Entiendo que eso permite asignaciones posteriores de direccionamiento IPv6. Igual lo podemos revisar más a fondo y corroborar de que efectivamente sean asignaciones adicionales. De hecho dice sucesivas asignaciones, el último párrafo, o sea que yo creo que sí que está claro. Es que a mí me extraña que si no a mí me hubiera saltado antes. Yo estoy de acuerdo, pero creo que es importante una consulta con LACNIC, porque incluso la información esa que tengo fue de una persona del staff de LACNIC, que no se podía asignar otras direcciones, otros bloques adicionales a los usuarios finales. Y si es así, creo que falta ahí algo más, porque para ISP hay un párrafo específico para asignaciones adicionales e incluso cuáles son los criterios para identificar si se justifica o no. En ese caso, ahí queda un poco perdido, ¿no? Un párrafo de decir, mira, es posible, pero ¿cuáles son los criterios? ¿No? Falta algo ahí. Bien, perfecto, lo charlamos. O el staff de la CNIC tal vez pueda hacer un comentario al respecto. Yo entiendo que con el texto actual el criterio que se aplicaría es que la información del nuevo plan de direccionamiento, lo que sea, aplicar a la nueva necesidad, simplemente. O sea, a lo mejor no está tan claro en el texto y quizás que conviene revisarlo, ¿no? Pero creo que sería así. De todos modos, bueno, pues ya nos dirá el staff. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, no, te les confirmo con la parte de registro que sí, que es correcto, que sí se hacen asignaciones adicionales para usuarios finales en IPv6. ¿Hola? Sí, sí, perfecto. Bien. No sé si era esa la consulta o algo más. Bien. Jordi o Ricardo, ¿hay algo más de lo que estaban hablando que queda pendiente? De mi parte queda claro. Bien. De mi parte también está todo claro. Bien. Bueno, está bueno lo que estaban comentando para tener en cuenta. No sé si alguien más también quiere decir su opinión respecto a esta propuesta. Muy bien. Bueno, entonces seguimos con la siguiente. Agradecemos también a las personas que dejen sus comentarios también en la lista con respecto a esto, que bueno, esta propuesta, la idea es que tenga seguimiento de discusión porque se va a presentar en el foro, así que expresen su opinión en la lista. Y bueno, la siguiente propuesta que queda es la 2017-9, que es de ajuste de distribución subsiguiente para IPv6, el autor es Jordi Palet, así que bueno, le doy la palabra a Jordi. Adelante, Jordi. Gianina, no me deja compartir porque tú estás compartiendo. Dale, dale, yo dejo de compartir así tú puedes. Vale. Ahí, adelante. A ver, ahora. Aquí está. Compartir. Confírmame, por favor, que se ve. Confirmado, ahí vemos. Vale, perfecto. Pues de forma muy rápida, he preparado una presentación para aclarar un poco el texto de la propuesta. Esta propuesta lo que pretende básicamente es, hasta hoy estaba pendiente de ratificación por el directorio, creo que hoy se aprobó o ayer,
con lo cual he tachado esa frase, pero lo que pretende esta propuesta es que la propuesta 2016-7 que alcanzó consenso en el último foro modifica las posibilidades de justificación de un ISP. Entonces, básicamente lo que ocurría es que si no aceptamos este cambio que estoy proponiendo, va a quedar de alguna manera discriminado un ISP que ya tiene espacio porque no va a tener las mismas posibilidades de justificación que uno que llega de nuevo. No sé si se entiende esto. Es decir, la idea es sincronizar la distribución inicial con las subsiguientes, ¿ok? Básicamente eso es el resumen de lo que pretende la propuesta. Y bueno, la justificación básicamente es lo mismo, es lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, el texto actual que tenemos en el punto 4523 es este. Si os fijáis, el primer párrafo lo tengo en color negro porque no cambia, con lo cual nos centramos directamente en el segundo párrafo. Entonces, en la actualidad dice, si una organización necesita más espacio y direcciones, debe proveer documentación justificando sus requerimientos para un periodo de 2 años y la distribución se basará en este requerimiento. Entonces, lo que he hecho es básicamente copiar el texto de la distribución inicial de forma que decimos, con esta propuesta, si una organización necesita más espacio y direcciones, debe proveer documentación justificando sus nuevos requerimientos para, ahí se me ha colado para dos veces, hay una errata, para atender a los clientes, número de usuarios, extensión de la infraestructura de la organización, estructura jerárquica y o geográfica de la organización, segmentación de la infraestructura por razones de seguridad y, en lugar de 2 años, como está hasta ahora, al igual que hemos hecho con la justificación de la distribución inicial, la longevidad prevista para dicha distribución subsiguiente. Entonces, bueno, esto se ha hecho exactamente igual, creo que con el texto prácticamente literal en RIP-NCC, creo que se podría implementar de forma inmediata, no creo que haya ninguna diferencia, y lo que no hay todavía es un análisis de impacto que en su momento supongo que nos hará el staff. No sé, dejo la presentación en pantalla por si hubiese alguna duda y el texto concreto ahí se queda. ¿Dudas al respecto? ¿Se entiende bien? Gracias, Jordi. Sí, el análisis de impacto lo estaremos terminando de hacer y publicando ni bien pronto. Le doy la palabra a alguien si tiene alguna consulta para hacer sobre toda esta propuesta, que también es nueva, que aprovechen que está el autor acá, Jordi, conectado para hacerle la consulta o también para expresar su opinión a favor o en contra. Le doy la palabra ahora, adelante. Yo creo que realmente es difícil que esta propuesta tenga oposición porque implicaría decir que no estamos de acuerdo con la que acabamos de aprobar, ¿no? Sería un poco absurdo bajo mi punto de vista, pero bueno, ya veremos. Bien, bueno, si nadie tiene opinión al respecto, bueno, insistimos de vuelta en que es importante expresar la opinión, ya que bueno, hay que definir si la propuesta llega a consenso o no. Hay oportunidad todavía en la lista y hay oportunidad en el foro, pero insistimos en que es importante expresar qué opinan, aunque sea uno a favor o en contra, para poder decidir si la comunidad realmente está apoyando o no esta propuesta. Bueno, también les quiero recordar que bueno, el 21 de agosto, o sea, la semana que viene, culmina el periodo para poder presentar propuestas para ser presentadas, valga la redundancia, en el próximo foro en la ACNIC 28, en Montevideo. Así que si quieren enviar una propuesta nueva para presentar en el próximo foro, es importante que lo hagan antes de esa fecha, porque las propuestas tienen que tener al menos 4 semanas de discusión en la lista antes de llegar al foro. Y bueno, también les volvemos a insistir en dejar todos sus comentarios en la lista, y cualquier consulta que tengan también la pueden seguir haciendo. Le voy a dar la palabra a los moderadores. Hay una consulta, ¿cuál es la fecha? Es el 21 de agosto.
que pueden mandar las propuestas. Si le doy la palabra a los moderadores, a Juan o a Paola, si quieren dejar algún mensaje. Adelante, Juan o Paola. Sí, bueno, buenos días a todos. Bueno, nada, mi comentario es que en la primera política, la LAC 2017-2, señor Ricardo, creo que hizo un comentario, entonces sería bueno de que todos esos comentarios, al igual que el que escribió Elías Solís con la segunda propuesta, la 2017-6, la pueda escribir en la lista para que así también pues, todas las opiniones las podamos tomar en cuenta para el foro. Gracias, Paola. Muy bien. No sé si Juan quieres agregar algo. No, Janina, de mi lado, nada más que agregar, apoyar totalmente lo que dijo Paola, lo que dijiste tú. Comenten en la lista que es la herramienta que tenemos, por más de que hemos sumado actividades por fuera de lo que son las tradicionales de la lista y el foro, aún el consenso se mide en la lista y en el foro, así que es importante que todas las opiniones sean expresadas en esos medios. Así que por favor, y cualquier otra consulta que tengan, estamos a disposición. Muy bien, muchas gracias, Juan, muchas gracias a todos por participar. Así que bueno, los esperamos entonces en el foro, en el próximo foro de políticas. Recuerden que pueden seguirlo tanto en forma remota, haciendo preguntas por chat, también se leen, y bueno, a los que estén ahí también. Y bueno, muchas gracias a todos por participar. De todas formas, la sesión esta del webinar está siendo grabada y después las compartimos, se las mandamos por correo para que puedan volver a escucharla, o los que no asistieron la puedan escuchar. Y bueno, buenas tardes o buenos días a todos. Hasta pronto y gracias por participar. Chao, chao, buenas tardes a todos. Hasta luego, muchas gracias.